Las características de esta terminal, pues podemos considerar que es el único puerto entre México y Panamá con capacidad para descargar barcos de gran calado. Con su operación se ha logrado determinar que puede atraerse carga que actualmente se dirige hacia El Salvador y naturalmente podría generar un mayor desarrollo en esa zona. Adicionalmente, permitiría reducir significativamente los costos de transporte marítimo y aprovechar la coyuntura en que nos encontramos de la ampliación del Canal de Panamá. Instalado en la terminal de contenedores Quetzal, pasará a ser propiedad del Estado de Guatemala. TCQ se compromete a agilizar la construcción de las fases 2 y 3, desde luego que en este momento se encuentra construida solo la primera fase. Esta inversión requiere de aproximadamente 80 millones de dólares. Y como les decía, al estar concluidas, generará aproximadamente 460 puestos de trabajo.